La música. Hola, buenos días. Hola. Buen día, Julia. Buenos días. Buenos días. A ver, que me conecto con el altavoz. ¿Qué tal? Uy, que no me veo. Ahora. Aquí estamos. Hoy hemos fijado el comentario. Muy bien. Yo hoy no me he dado tiempo a desayunar, así que voy a desayunar con vosotros. ¿Qué te has hecho para desayunar? Pues me he hecho unas tortitas de plátano y avena. Muy bien. Ahora, Con ya ves. Thermomix, ¿no? Supongo, con Hombre, Thermomix. claro. Ah, Ay, ¿a qué bueno. no es, cariño? Haz de gafalaltra. Ya una trapota aquí. Se llama Luna. Ah, ¿ya te la había donado? Vale, ¿a qué te es canella? Mirad, mis Bueno, tortitas de plátano. vamos a dar un poquito de tiempo para que entre todo el mundo. Ya Perfecto. sabéis qué vamos a hacer hoy porque he fijado el comentario, pero si no lo sabéis, fijaros que no sé dónde estoy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer pizza, ¿eh? Vamos a hacer la masa de pizza porque es una cosa que nos pedís Que tengo que mucho. decir que en uno de los primeros directos que hicimos, ya hicimos esta masa, pero como os gusta tanto, pues vamos a darle una vuelta a esta masa. Sí, ¡Hola, hoy va a ser mamá! diferente. ¡Buen Hombre, día! está por ahí la señora Paquita. Buen día. Hoy va a ser un poquito diferente porque a mí se me ha acabado la harina de fuerza. Tengo un poquito, pero no tengo toda la que necesita la receta. Ayer, si los que nos seguís en redes, hice los hot dogs de carrito. Bueno, espectaculares, ¿eh? Os lo recomiendo. Mira, os voy a enseñar un pan para que veáis cómo está. Porque Nosotras yo los ayer iba a cenamos congelar. fajitas. Qué buenas. Yo los iba a congelar y mis hijos me han dicho que no, que esta mañana para almorzar, fijaros, ¿eh? Está súper blandito. Vamos, entonces, yo Muy os bien. animo. Es una receta que hice porque Cristina García Andreu me pidió, me dijo, ¿pan para Frankfurt? Y le dije, pues no sé. Trasteando la encontramos en la plataforma mexicana y la verdad es que es una receta que sorprende porque nos hace elevar, fermentar la masa en el TM5 en el Varoma y luego nos hace cocer los frankfurts en el Varoma también, nos hace envolver en bacon y los cuece al vapor en vez de hacer en la paella y luego nos hace todo el troceado del tomatito, de la cebolla. Qué La verdad, bueno. salen 12 panecillos. Ayer aquí cayeron 5, yo me comí uno y mis hijos dos cada uno, porque bueno, estaban ricos, ricos, pero que vale la pena hacer solo a lo mejor los panecillos y congelar. Y luego, pues esto es bien sano para almorzar. Un bocadillito a los niños que les gusta así muchas veces el pan más blandito. Bueno, si os parece, vamos a empezar para que luego Perfecto. nos dé tiempo del todo, ¿eh? Venga, perfecto. Hola, Vamos. Aurea. Buen día, Aurea. Venga, pues aquí estamos. He cambiado hoy la disposición porque creo que así lo vais a ver mejor. Como siempre, lo tengo en mis manos. Está planificado. Masa básica de pizza, ¿de acuerdo? Y empezamos. Me dice que engrase ligeramente un bol. Un bol donde vamos a dejar reposar. Estos son muy chulos. Son de Thermomix también. Y la verdad es que a mí me gustan mucho porque van muy bien. Engrasar ligeramente, pues es eso. Echarle un poquito de aceite. Y mira, con un trocito mismo de papel de cocina, lo que hacemos es darle así para pincelarlo todo y que luego nuestra masa no se nos pegue. Lo dejo ahí de momento. Vale, empezamos poniendo agua. Yo quiero deciros que esta receta yo muchísimas veces, prácticamente siempre que la hago la doblo. Hoy yo no tengo harina,
pero así pues me sale pues eso para hacer otras elaboraciones, ¿eh? O sea, no hay ningún problema por doblar. Ahora yo voy a poner 220, que es lo que me dice la receta, pero si quisierais doblar, pues 440, ¿eh? Perdona, en la TM31 queda un poquito justo, ¿eh? El vale. doblado de esta masa. En el TM5 y el TM6, perfecto. TM31 un poquito justo. Me he ido un poquito de agua, voy a quitar, porque aquí sí que hay que intentar ser bastante exacto, ¿eh? Vale, una cucharadita de azúcar. Hoy a lo mejor veis gente apareciendo por aquí porque mis hijos hoy aún están durmiendo y no han venido a almorzar. O sea que en cualquier momento va apareciendo la levadura. ¿Cuánta levadura vas a poner? 20 gramos. Uh-huh. Yo tengo esta también que la he comprado aquí en la panadería del pueblo y que cada vez que pido me traen 100 gramos. Perfecto. Pues así ahora... no te tienes que preocupar. Sí, porque cuesta mucho de encontrar levadura en el súper, entonces lo que hago es que les pido a ellos harina de fuerza y levadura. Muy bien. Aquí en el forn de la bóveda. O sea, que sea alguien de por aquí cerca. ¡Mira! ¡Aparece uno! ¡Mirad! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vente, vente! ¡Cógete el pan! Ahora ya tengo un león, pero sin crinera. Que ayer fuimos a... Mira, ¿ves? Ya no tiene melena. ¿Dónde está ese pelazo? No, el cargador no es... El pelazo ya no está. El cargador lo necesito yo. Porque es que ya les molestaba. Decía que le molestaba mucho. Y ayer sus primos, María y Dani, con mascarillas y guantes, les pasaron la moto a los dos. Muy bien, venga, ya tenemos el agua, que eran 220 y 20 gramos de levadura. Perfecto. Y ahora son 20 segundos al 2. Muy bien, mirad, antes de empezar el directo estaba hablando yo con Charo, que me estaba preguntando si podía hacer la masa de la pizza con harina integral y que si quedaba igual de buena. La masa de pizza con harina integral queda muy bien, ¿vale? Yo he cogido uno de mis libros, tú lo vas a hacer con integral, perfecto. Voy a mezclar fuerza, la mezcla de fuerza con harina de espelta, que es lo que tenía, o sea... Perfecto. Mirad, yo, como siempre sabéis, recupero libros de mi biblioteca, ¿vale? Ahora os explico lo que pone en este libro sobre la masa de pizza integral. Vamos a poner 400 de harina, ¿vale? Vale. A ver cuánto hay aquí en el bote, porque yo creo que no nos lleva. ¿Veis? ¡Qué ojo, eh! Ayer cuando hablé contigo te dije, creo que tengo unos 200 gramos de harina de fuerza, 197. Oye, muy bien, qué ojo, ¿eh? Es que esta receta la he hecho bastantes veces, ¿eh? Vale, y ahora, pues vamos a poner el resto. Perfecto. Hasta compensar. Vale, 400, ya lo tengo. 30 de aceite de oliva virgen extra. Importante, aceite bueno. ¿Vale? Son 30 gramos solo. Yo con vuestro permiso voy desayunando, que tengo el desayuno aquí. Sí, sí. Que no me había dado tiempo. Voy a tomarme mi té con leche. Una cucharadita de sal. Bueno, otra que quiera almorzar, que está por ahí diciendo cosas. Una cucharadita de sal. Y vuelvo a colocar la tapa. Uh-huh. Y voy a amasar 2 minutos. Perfecto. Mirad, yo lo que dice en este libro hay una pizza integral con tomate y mozzarella, ¿vale? La masa de la pizza integral se hace exactamente igual que lo que ha estado haciendo ahora Elizabeth, de la misma manera. Primero calentando un poquito con la levadura y después mezclando y amasando con la harina. Elizabeth, entre agua y aceite, ha puesto 250 gramos, porque ha puesto 220 de agua y 30 de aceite. En la pizza integral lo que nos dice es poner un poquito menos de agua, 200 gramos de agua y 50 de aceite, ¿vale? Pero la cantidad es la misma, ¿vale? Levadura
misma cantidad, 20 gramos y 20 gramos, en los dos tipos de masa. Y luego ella ha puesto 400 gramos de harina, le pedía la receta, harina de trigo convencional. En este caso, las harinas integrales suelen absorber más cantidad de agua, con lo cual, en este caso ya nos pide, en lugar de 400, 370, que sería como casi dos cucharadas soperas menos, ¿vale? Y nos dice una sugerencia que dice, la cantidad de harina necesaria puede variar según la marca. La masa tiene que despegarse del vaso y al sacarla el vaso tiene que quedar limpio. ¿Esto qué quiere decir? Que si la masa nos queda pegajosa, lo que pasa es que hay que añadir un poquito más de harina, ¿vale? Porque quiere decir que no hemos acertado con la combinación de líquidos y partes sólidas. Si la masa queda disociada en bolitas, que ahora veremos cómo queda la de Elizabeth, porque ya ha puesto mitad de harina integral y mitad normal, ¿vale? Hay que añadir un poco de líquido, un poco de agua, ¿vale? Porque eso quiere decir que le falta humedad, ¿vale? Sí, estamos haciendo masa de pizza. Tenéis el comentario fijado justo abajo de los comentarios. De hecho, yo he tenido modificar para que se vea, a ver si nos sale disociada o a ver cómo nos sale, porque a veces es, ¿y cómo lo sé? Pues bueno, vamos a ver ahora cómo está. Vale, la levadura se puede congelar, pero pierde efectividad, ¿vale? Si no tenéis prisa para que las masas suban, subirán bien. Bueno, yo no la veo mal. Quizá le pondría un poco más de humedad, porque igual está un poquito dura. No sé, no, tú que la estás... No, está bien. ¿Está bien? Bien. Vale, pues en este caso no haría falta modificar la cantidad de agua, ¿vale? Si veis que está disociada en bolita, un poquito más. Está perfecto, el vaso sí. Ha quedado perfecto, ¿eh? Muy vale, bien. Vale, ahora tengo que la... Un momento que voy a cerrar la puerta. Fijaros, estos días que estoy yo mirando mucho a Daniel, qué bueno hacerles a las masas. Primero un poco así, ¿vale? Y ahora la plegamos sobre sí misma en una bola. Y ahora así. ¿Por qué? ¿Qué ha ganado con eso? Lo repito para que veáis, ¿eh? Ahora no hago más, pero... Primero hago como un rectángulo. Ahora me cuesta, ¿eh? Porque como ya la he trabajado una vez... Claro, luego... la masa va cogiendo tenacidad y, sí, y entonces es más difícil, pero bueno. La pliego sobre sí misma y entonces ahora la vuelvo, ¿veis? Y ahora sí, ¿qué he hecho? Esto es bolear y lo que he hecho es ponerle aire dentro de la masa, ¿eh? ¿Veis? Lista. Ahora lo dejo en mi bol y la voy a tapar con un trapo. Perfecto. Y la dejamos reposar. De algodón de toda la vida son los mejores porque no dejan pelitos ni dejan nada. ¿Vale? La tapo y la dejo reposar. ¿Vale? A ver, la receta me dice que la deje reposar una hora, ¿vale? Pero no la vamos a dejar reposar una hora porque si no, entonces no veríais la receta. ¿Vale? Cuanto más repose, más va a crecer y más va a estirar, más pizzas me van a salir de esta masa, más esponjositas y más, menos ese gusto quizá, ¿no?, a la levadura, porque cuando va fermentando lo que hace es que ese sabor se pierde, esa acidez. Y más digestiva. Sí, y más digestiva. Porque hay veces que hay personas que nos dicen que les sienten la levadura. Hoy le costaría un poco más porque al haber añadido esa harina de espelta, la masa va a estar distinta. Si utilizo solo harina de fuerza, yo muchísimas veces cuando voy con las prisas, la estiro ya, ¿vale? Si me espero, queda muchísimo mejor. Ayer Rubén y Muni decían, no hemos hecho ya la pizza, tengo mucho hambre y no queremos esperar, podemos... No pasa nada, a ver, no pasa nada. Si sois unos expertos pizzeros, sí lo vais a notar. Si no, tampoco la diferencia es tan abismal, ¿eh? Evidentemente, si seguimos los procesos, pues queda mejor, pero tampoco pasa nada. Ahora vamos a dejarla, pues, 15 minutillos,
¿vale? Para que luego nos dé tiempo a que veáis. Importante también, algo que yo estoy haciendo ahora mucho, yo antes estiraba la masa, ponía tomate y todos los ingredientes dentro y cocía la pizza. Bien. Para que las pizzas queden bien, como las pizzas de pizzería, un truco es, la dejo reposar, la estiro, le doy la forma, pongo tomate, un poquito de sal, un poquito de aceite, si os gusta el orégano, y horneo una primera vez 7 minutillos para darle, que aproveche, para darle a la masa un toque de cocción y al tomate. Pasados esos 7 minutos, saco la pizza y entonces la monto, le pongo lo que quiera encima. Si le voy a poner verduras, si le voy a, lo que le voy a poner, el topping. Y entonces, la cocción serían unos 12 minutos, dependiendo de los hornos, pues si he hecho 7, lo que me quede. Si hacéis eso, se nota muchísimo, porque si no, a veces nos pasa que se nos quedan húmedas por debajo, que no quedan crujientes, porque a lo mejor el tiene mucha agua porque hemos puesto muchas verduras, o es muy aceitoso porque hemos puesto atún. Entonces, como cuando la carne la pasamos por la plancha que cerramos el poro, pues esto sería cerrarle un poco el poro a la pizza, para que luego nos queden crujientitas como si fueran las pizzas ricas de pizzería. Exacto. Vale, mira, Marci PC nos dice que con menos levadura y con más tiempo de reposo queda más buena y ligera. Y ahora sí, si hacemos la masa ahora, la guardamos en la nevera y antes de una horita y media antes de usarla, la sacamos de la nevera, la verdad es que va a quedar muchísimo mejor. Si tenéis tiempo, pues lo podéis hacer. Mirad, yo ayer también hablaba con Mireia. A Mireia se le ha estropeado el horno estos días, con lo cual no puede hornear. Y ayer hizo la masa de la pizza y la estaba haciendo en la sartén. Sí. ¿Vale? Lo que le pasó es lo que estabas tú comentando. Como había, la estaban haciendo ya montada, la parte de arriba de la masa pues no se acababa de cocinar, ¿vale? Sobre todo en ese caso, si lo vais a hacer en una sartén, que se puede hacer en una sartén, la estiráis bien finita, pues precocer la masa, sí, precocer la masa antes, ¿vale? Un poquito. Y luego ya continuáis para que se acabe de hacer toda, ¿vale? Pero si no, también tenemos el pan rápido a la plancha, que os puede dar una idea, y también tenemos una pizza en sartén que es sin gluten. Todo esto lo vais a encontrar en cookidoo.es, ¿vale? Mirad, yo os voy a enseñar mi desayuno, porque he visto en mi WhatsApp que alguien me pregunta. Hoy he hecho una prueba, son tortitas de plátano con avena. A mis hijas se las he dado súper saludables, tal cual, pero yo hoy me voy a dar un homenaje, porque llevo toda la semana trabajando un montón y me lo merezco. Le he añadido un poco de salsa de caramelo y chocolate, que esto es una cosa que probamos con el equipo, de hacer recetas de caramelo, y esto es como un sirope de los que venden, pero muchísimo mejor, muchísimo mejor. La receta también la encontráis en Cookidoo. Pero no en Cookidoo España, sino en Cookidoo Alemania. En Cookidoo, yo la saqué de Cookidoo Alemania. Puede ser que esté en algún otro país, pero de Cookidoo Alemania. ¿Vale? Así que hoy me voy a dar mi homenaje. No había hecho nunca tortitas de plátano y avena. Julia, mi hija mayor, nos las pidió el otro día. Y hoy pues me he lanzado y he creado la receta. La verdad es que está muy buena. Luego, si me da tiempo, la pongo en el blog. Lo que decís de los tiempos de levado, yo estos días estoy siguiendo a Daniel Jordá, que a través de su Insta nos está haciendo un curso de panadería. Es verdad. La gente preguntaba, ¿por qué estás enseñando a hacer pan? Y cuando luego esto pase, si la gente aprende a hacer pan, no vas a vender. Y él decía que no, que todos hacemos pan. Un momentín, ¿qué necesitas, cariño? Venga, que todos hacemos pan. Pero hacer pan de verdad es muy difícil, o sea, pan de verdad es muy difícil. Pensar que las fermentaciones de ellos son fermentaciones súper, súper largas, ¿eh? No de una hora ni de dos, sino ellos dejan fermentar mucho las masas y entonces por eso les quedan tan esponjosas. Os animo también a que le busquéis y en su perfil cada día nos están enseñando a hacer cosas y la verdad es que es muy, muy interesante. Pues eso, porque al final luego él decía, yo ya no quiero tanto vender, sino cuando esto pase, pues ser el panadero de referencia. Y habrá días que te harás el pan, pero habrá otros días que dirás, hoy no.
y te vengo a buscar la harina, te vengo a buscar la levadura o te vengo a buscar algo que he probado pero que a mí en casa no me merece la pena hacerlo porque son muchas horas, ¿de acuerdo? Yo he preparado aquí unas cositas para la pizza para daros unas ideas, fijaros. A ver. El siguiente ratón que viene a decir que... No, yo quiero ver cómo lo haces. Ah, que viene a ver, mira. Ayer cenamos los frankfurts de carrito y quedó por ahí un frankfurt. Pues mira, aquí está. ¿Vale? He rallado también tomate con el termomix, unos tomates que tenemos por ahí ya que estaban muy duritos. Y luego, ¿os acordáis que llevaba verdura para unas tortitas? Pues tengo aún aquí mis verdurillas y la mía va a ser con estas verduras. Perfecto. Muy bien. A la pizza también, pues eso, ¿no? Lo que tengáis por la nevera, no sé, había alguien por ahí que decía la pizza Lucky, ¿no? Lo que te dé por la gana, lo que tengas por ahí que tengas que gastar, ¿no? Exacto. O como nos dice Carla, hacer un wrap. Sí, también. Bueno, con la pizza, podéis hacer también calzones. Si cerráis la pizza, también puede ser un calzón que también está rico. Tengo espectador aquí en directo al lado, ¿eh? Pues luego le firmas un autógrafo. Sí. Ayer me hizo mucha gracia porque cuando probó los panecillos del hot dog de carrito, decía, mi madre es Dios, Dios, mi madre es Dios. Digo, hombre, no seas tan exagerado. Le encantó, la verdad es que le gustó muchísimo. Mira, Neus nos pregunta... que está haciendo la masa de pizza con nosotras, que si la deja preparada para la noche, si la dejo estirada o también la deja horneada, ¿o qué hace? A ver, si es para esta noche, yo lo que haría es dejarla en una bola y luego por la tarde la estiraría. Y le va, pues, va a hacer una masa súper, súper esponjosa. Te quedará súper bien, Nieves. Sí. Cuando ya es para más días, eso también es una cosa que preguntáis mucho. Yo también, a mí también me raparon ayer, ¿eh? Ya te veo. Estaba preocupada porque ya no era rapada y ya he recuperado. Ahora no, yo sigo ahí con mi cola. Cada día con mi cola. Es que ya se me ponían aquí estos pelillos encima de la oreja y me lo hizo Dani, ¿eh? O sea que... Un beso para Dani también. Y lo que os decía, no sé qué os estaba diciendo, que me ha ido... ¿Qué estaba explicando? Estábamos hablando de Neus, que va a dejar la masa de pizza una bola. A veces nos decís, ¿me suena? ¿O sea, qué hago? ¿La congelo en una bola? Podéis congelarla en una bola, pero claro, luego cuando descongeléis, tenéis que esperar que la masa se vuelva a hidratarse y vuelva a coger sus propiedades y cuesta más de descongelar si he congelado una bola. Yo que os recomiendo, si tenéis espacio en el congelador, la estiráis ya y la congeláis entre papeles de hornear así, o si no también podéis enrollarla ya, rollo como si fuera la del señor Terradellas, dependiendo del espacio que tengáis vosotros en vuestro congelador. Si podéis habilitar un espacio para que os quepan las bases así, entre papel de hornear y, por supuesto, bien cerraditas en alguna bolsa o dentro de un tupper. Y si no, pues la enrolláis y también luego lo que sí que es importante es que no le entre el frío. O sea, hay que o filmarla luego o lo que podáis. Pero si las dejáis estiradas luego es muy difícil porque es como si fuerais a buscar una base de pizza a la nevera. Es sacarla, se va a descongelar mucho más rápido porque está finita y es mucho más fácil de utilizar. Yo de horneadas no lo he hecho nunca, porque tampoco es que... Mientras no es necesario. Mientras preparas los ingredientes que le vas a echar, ya la masa, ya como es finita, ya ha cogido otra vez su consistencia y ya está perfecta para utilizar. Mira, no, la receta que estamos haciendo, que tenéis en el comentario fijado de abajo, es la masa de pizza. Nos hemos basado en la receta de Cookie Doo, pero como Elizabeth no tenía suficiente harina de fuerza, lo que hemos hecho ha sido juntar sus harinas. Ella le quedaban 200 gramos de harina de fuerza y el resto hemos puesto harina integral de espelta. Fijaros que ya está más gordita. Ya está creciendo. Han pasado 10 minutos, ¿eh? Pero está como bien. La cocina también es muy importante, que eso a veces lo hablamos mucho, cuando hacéis masa, la cocina. No puede ser el Polo Norte la cocina. Necesitamos que sea el Caribe, ¿vale?
Si vuestra cocina es fría, hay que cerrar puerta, hay que poner la calefacción a tope, hay que ayudarle a la masa. Si tenéis menos de 20 grados en la cocina, os va a subir, pero va a ser un levado de esos lento, lento, lento y luego el resultado no va a ser el mismo. Necesitamos calorcito. En verano, si os fijáis, las masas son Sube guau, muy rápido. y Sí. cuando vuelves tienes un monstruo. Por eso Exacto. muchas veces el tourtel de Reis la gente dice, es que no me queda bien. Mira, justo lo iba a decir, porque Claro. la masa del roscón de Reyes y la masa de Sí. la coca de San Juan son primas hermanas muy Sí. cercanas, muy, Sí. muy, muy cercanas. Entonces, a veces nos decís en Navidad, ostras, es que en San Juan me subió todo, me quedó súper bien, súper esponjoso y ahora en Reyes no hay manera de que me quede. Y es por la temperatura ambiente que tenéis, ¿vale? Es muy importante que estéis a más de 20 grados. O si en la cocina hace mucho, mucho fresquito, llevarla a un sitio donde no haga tanto fresquito, ¿vale? O la encerráis dentro del horno sin encender el horno, que también esté en una atmósfera o dentro del microondas, que todavía es más chiquitito, ¿vale? Yo Mira, yo ayer aquí. sabéis lo que hice, que es una tontería, pero yo normalmente, ahora aquí no lo veis, tengo los ingredientes, pero yo normalmente tengo el Thermomix y la Actifry. Y para acompañar a los perritos, hice patatas fritas. Pues puse la bandeja del horno con la masa de los perritos encima de la Actifry, mientras la Actifry iba friendo las patatas fritas, claro. Salía calentorcillo. Yo fui, esta chica que me pidió la receta lo hizo un poquito antes que yo y luego, ¿cómo es que tú ya ¿Cómo tan es que levantado? has acabado, no? Claro, porque me pedía 15 minutos, pero yo lo que hice fue acelerarlo porque como les iba dando el calentorcillo de la Cifrai, claro, aceleras el proceso. Tampoco te puedes pasar de temperatura porque si te No, pasas, si no se empieza a cocer. se empieza a cocer, pero es muy importante tener calentorcito. Yo siempre que me hacen esa pregunta en Navidad, que no me sube y le digo, ¿tú qué llevas puesto? Pues yo estoy aquí con la bata manta súper calentita. Pues La ponle masa la igual. bata manta al turtel porque le hace falta, claro. Es que a veces eso no nos damos cuenta. Por eso los tiempos de levado dependen. Mira, Nieves nos dice que ayer empezó a hacer el fermento natural, ¿vale? Que ahora le toca la segunda alimentación y a ver qué sale, ya verás, te va a salir bien. Es una cuestión de paciencia con el fermento natural. Como desde ayer empieza a hacer más calorcito, me lo parece a mí, seguramente Sí. con 24 horas ya será suficiente esas alimentaciones y que empiece a generar esa fermentación. Si no, te esperas 48 horas. Mira, me hace mucha gracia porque, mira, tengo un montón de mensajes, no os voy a enseñar de quién son, pero tengo un montón de mensajes que me van llegando mientras hacemos el directo. Y tres personas de estas me han, porque lo estoy viendo, me dicen, te lo pregunto ahora, pero ya me responderás cuando acabes el directo. O sea, que también están algunas por ahí, algunas no se han podido conectar, pero que veo que tenéis muy claro que cada día a las 11 estamos aquí con vosotros. Hemos cambiado la videorreceta del domingo para hacerla también con vosotros, porque nos la habéis pedido. Luego la colgaremos, pero la colgaremos en nuestro nuevo canal de YouTube, ¿vale? Es muy importante. Porque el canal de YouTube lo hemos tenido que cambiar. Estábamos utilizando uno que era personal de Elizabeth y que tuvimos que generar de golpe en un momento de socorro. Hay que guardar los vídeos, pero ahora durante estos días hemos aprendido mucho más. Hemos generado un canal solo para los vídeos. Así Elizabeth puede seguir teniendo su canal personal tal cual, ¿vale? Porque si no, Más cuando que nada que enviaba. cuando enviaba un mensaje en qué sitio, pues salía Temix Salía. Moment recetas y claro, no quedaba Claro, demasiado. no queda serio según donde lo estás enviando. Vale, entonces hemos generado un nuevo canal de YouTube. Os digo dónde está para que tengáis el nombre. Yo lo he puesto en mi estado de WhatsApp. Vale, esta mañana he estado intentando ayudar a una persona a ver los estados de WhatsApp. Yo no sabía que en iPhone, bueno, que en Apple, en iOS y en Android salía diferente. He aprendido un montón yo también esta mañana. Yo he puesto el canal de YouTube en mi estado de WhatsApp. Muchas de las personas que estáis hoy conectadas lo podéis ver. También lo he puesto en mi perfil de Instagram. Justo debajo de mi nombre está el nuevo canal. Solo tenéis que ir allí, clicar Pero y si le dan al suscribiros. buscador también le sale, Sí, ¿eh? si le dais al buscador, también Si os en el sale. buscador de YouTube, y ahora os lo voy a poner para que lo veáis,
Si en el buscador de YouTube ponéis esto... Mira, es este. A ver, está al revés, ¿eh? Yo os lo leo. T-Mix, la T mayúscula, Mix, Moments, Recetas. ¿Vale? Ah. Lo voy a poner también aquí. Sí, lo estoy poniendo yo ahora. Ah, vale, yo lo iba a compartir. Sí, pues comparte, compártelo también. Más que nada, porque es una pena, porque ya teníamos 100 y pico suscriptores en aquel canal y sería una pena perderlos. Entonces, todos los que estabais allí, por favor, cambiaros. Sí, porque y... solo llevamos 23 y teníamos más de 100. Claro. ¿Qué ha pasado? Eso. ¿Dónde estáis? Bueno, pues que no se han enterado del cambio, que lo hicimos ayer y la verdad es que estamos haciendo un máster, ¿eh? Cuando esto se acabe vamos a ser licenciadas en telecos, ¿eh? Porque... No veas, ¿eh? No veas. ¿Lo he publicado? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Vale. Es que yo como estoy conectada con el mismo usuario a los dos, no veo el chat, aquí no lo veo si lo tengo abierto allí. Entonces, ay, mira, un poco... pues, Ana nos pregunta que cómo nos llamamos. Yo soy Beth, ah, y ella muy bien. Es Ajá. Porque no vamos uniformadas. Ajá. Hoy no llevamos uniforme, que es domingo. Ajá. Yo voy con pijama de pizzas, o sea, que imagínate. Mirad, os voy a poner en el... Bueno, yo creo que vamos a esperar 5 minutillos más, si os parece, y luego formaré una pizza y ya está. Tampoco... Vale, con una es suficiente. ¡Molve, Aurea! ¡Molve! La Aurea dice que ella ya lo ha hecho. Muy es bien. También os recomiendo que busquéis a Entre Gustos 19... porque es, vamos, es lo más, es súper creativa, hace unas fotos súper bonitas y unas recetas chulísimas. Yo, vamos, me encanta todo lo que hace. Perfecto. Mira, por aquí nos dicen... Vitaminas por la mañana, Eva, pues mira, no sabes, de verdad qué bonito es esto, pero es que no sabes lo que me acuerdo de ti, porque me hiciste un regalo un día de un botecito, que lo tengo ahí... que me quedan como 4 gotas solo, y de verdad que me acuerdo. Además, Eva es una fan total del Thermomix, total, es una de las personas más fans que yo conozco, y de verdad siempre hace un montón de cosas con Thermomix, siempre, bueno, y además siempre nos recomienda a todo el mundo, o sea, es que es brutal. Venga, Carla ya se ha suscrito. Mira, ves, Eva dice que sí. Tiene otra visita para cuando acabe esto, fíjate. Muy que bien. Que luego si quieres hablamos, porque también las podemos hacer así, más o menos como estamos haciendo ahora, pero sin Instagram. Y además luego puedes tener un regalito. Ya, ¿te acuerdas que te acuerdas que te lo dije, verdad? En el WhatsApp el otro día. Lo seguimos haciendo. Es muy chulo hacerlo así, ¿eh? La verdad es que sí, está muy chulo. Está gustando mucho. Sí, bueno, Thermomix ha tenido que reinventarse también y está buscando maneras también de acercarse a sus clientes. Están llevando enviado, las casas de los clientes, sí, y la verdad es que es muy chulo. Sí, está muy contenta de poder tener un Thermomix estos días. Sí, vamos. La verdad es que sí. Nosotras estamos muy contentas porque también nos han enviado, pues como a vosotros, como a todos los clientes, nos ha enviado Thermomix un correo electrónico diciendo todas las cosas que se pueden hacer y yo de verdad que estoy muy contenta. Sí que esta semana, pues evidentemente ha habido que cerrar espacios que no eran servicios básicos, pero excepto las reparaciones, todo lo demás sigue funcionando y sigue funcionando muy bien, ¿eh? De verdad, con más estrés tenemos que tener más paciencia porque estamos todos pues desde casa haciendo todo lo que podemos y la gente de administración también, y a veces pues cuesta un poquito más que cambiar esos procesos, pero estamos muy contentas, de verdad. Y la gente de la administración sí, está trabajando sí, muchísimo. Muchísimo, ¿eh? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mucho más, mucho más de lo que trabajan habitualmente, y también hay que agradecérselo. Yo como clienta estoy súper contenta y es de verdad que es un lujo, de verdad, estoy muy contenta. Bueno, pues nada, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estirar la masa o...? ¿Quieres que estiremos ya? Venga, va, sí. Vamos a estirar un cachito, ¿vale? Venga, perfecto. Fijaros, ¿eh?
A ver, ahora no lo veis. A ver. Así. Uy, ha crecido, ¿eh? Sí. Además, habéis visto que antes me costaba y ahora, en cambio, ¿veis? No, está rendida, ¿eh? No ofrece ninguna resistencia. Vuelve un poquito a su sitio, pero... Vale. Perfecto. Sobre todo, que a veces nos lo decís, ¿vale? Cuando hacéis recetas con nosotras. Es que la intento estirar y se escapa. Siempre por el mismo lado. Yo tengo aquí esto, ¿vale? Que es un cortador, pero también podéis utilizar la espátula, ¿vale? Hombre, Loli, que no te felicité. Y ahora te veo que estás aquí. Felicidades. Vaya despiste que me pegué. Perdóname, Loli. Otra super fan del Thermomix que utiliza también mucho. Fijaros lo que he hecho. De la masa, yo voy a hacer tres. Porque como somos tres en casa, pues tres partes, ¿vale? Fijaros que ya tengo aquí trozos grandecitos, ¿eh? Vale. Los otros dos, pues los voy a volver a plegar, como os he dicho antes, hacia adentro. Es que de verdad, que es que yo, el tema de las masas es que, fijaros, mirad aquí que ya, no sé si lo veis, ¿lo veis? La burbujita. Los hoyitos. Sí. Los hoyitos. Vale, pues esta aquí. Esta también. Hoy estoy viendo, de verdad, estoy viendo hoy muchos fans, pero fans de groupies, o sea, de los que saldría un Thermomix corriendo y saldría a la calle detrás. Porque Carol también es súper fan del Thermomix. Ay, otros qué bien. ¿Eh? Perfecto, muy bien. Por eso no tenéis que sufrir, si no tenéis, hacéis combinaciones de harina. Lo que es importante es que siempre haya una parte grande de harina de fuerza, ¿vale? Porque eso sí que nos ayuda. Cuando a veces decís, no tengo harina de fuerza, ¿puedo hacerlo? Para la sí, gente, pero... Hacerlo como normal, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, no vamos a conseguir. Vale. Estas dos yo me las voy a guardar ahí, ¿eh? ¿Vale? Las voy a dejar que continúen reposando. Y ahora, ¿qué hago? Tengo una bola, ¿vale? Si os gusta que os quede con el cerquito gordito, pues veis, hacéis así. Y ahora os ayudáis un poquito con la mano. Baja un poco las manos. Así mejor. Vale. ¿Vale? Venga, vamos a... Bueno, estoy contenta porque hoy la conexión sí que está yendo bien, ¿eh? Porque sí, estaba preocupada, ¿eh? Porque ayer fue de verdad muy difícil poder hacer el directo. Muy, muy, muy difícil y al final nos desesperamos un poco. A causa de todos los problemas técnicos también nos retrasamos un poco y no pudimos enseñaros el final del todo en directo, pero de verdad gracias por la paciencia, porque nosotras contra esto no podemos luchar, pero... Mirad cómo está estirando, ¿eh? De la mitad hacia afuera, de la mitad hacia el otro lado, de la mitad hacia afuera, de la mitad hacia... Sí, porque si hago así es cuando luego la vuelvo loca, ¿eh? Claro. Vosotras no os estresáis cuando os dicen, ahora ve al lavabo, no, ahora al comedor, no, ahora al balcón. No, y al final ya no sabéis dónde tenéis que ir, pues a la masa le pasa lo mismo. Si le decimos, entonces, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, al final la masa lo que quiere es volver al centro... Y no se estira, ¿vale? Y es cuando nos decís, es que la estiro y vuelve. Para que no se me... ¿Ves? La puedo coger así. ¿Ves? Perfecto. Cristina, se te queda pegada porque le falta un poco de harina. Ponle una cucharada más de harina y vuelve a amasar. Porque es que tiene demasiada humedad. Estas bandejas que tienen agujeritos también son nuestras y son perfectas para amasar. ¿Vale? Yo tengo también la mía aquí. ¿Vale? Ahora. Se me ve bien, ¿no? ¿Veis? La voy estirando. Si se os ha estresado la masa y no va hacia el lado que queréis, dejarla.
No la toquéis. Dejarla, ¿verdad? ¿Verdad que cuando nosotros estamos estresados es mejor dejarnos un ratito y ya volvemos poco a poco a la calma? Pues la dejáis 10 minutitos, 15, lo que haga falta. Y luego veréis que la podéis estirar. Perfecto, está perfecto. ¿Vale? Si nos gusta aquí gordito, pues lo suyo, aquí le podemos hacer así un poquito con los dedos. Uh-huh. Vale, ¿y ahora qué voy a hacer? El tomate, que lo he troceado antes con el Thermomix. Ahí, pues, ¿veis? Mira, Neus nos dice que quiere la bandeja y Loli nos dice que ella hace la pizza a todo lo que da la bandeja del horno. También. Yo, ¿sabes qué me pasa? Que para mí, con esa cantidad, queda demasiado gorda. A mí me gusta más finita. Entonces yo la estiro más y con lo que me queda, hago una coca de vidrio. Con lo que no cabe en la bandeja, porque yo la hago más finita, hago una coca de vidrio con la misma masa. Y luego pecamos, porque nos comemos la pizza y la coca de vidra y todo. Claro. Ahora, a mí, esto ya es una cosa mía, ¿eh? A mí me gusta hacer así, un poquito de aceite, un poquito de sal, y por supuestísimo... Porque era tomate natural, ¿eh? Sí. Si es tomate frito, no, esto ya no le hace falta, ¿eh? Yo siempre utilizo tomate natural porque, para mi gusto, ¿eh? Esto es el frito, luego ya me parece que queda como muy fuerte. Vale. Sonia, veo que se ríe. No sé es que me río porque ves, mira, Loli, por ejemplo, hace toda la bandeja, pero le salen dos, porque también le gustan finitas. Y Carol dice, igual es lo que venga, claro. Pues es que no, a ver, estamos confinados, pero hay que estar feliz. Cuando salgamos ya, pues los que tengáis báscula, que yo ni tengo, pues os pesáis y decidís lo que vais a hacer. Orégano, ¿vale? Ya veis que aquí en casa nos gusta el orégano porque nuestro bote es así, como la dueña. XL, ¿eh? Al horno, 7 minutos. Importante, en la parte de abajo del todo del horno, en la primera repisa, por decir algo, ¿vale? ¿Y a qué temperatura? Pues mira, a 235, ¿vale? Me lo llevo para acá. 235. Pues mira, yo soy un poco más bestia y yo lo pongo a 250, todo lo que da. Bueno, es que también depende de cada horno, ¿eh? Cada horno es un mundo, pero a ver, yo quería que lo vierais. Ahí, perfecto. ¿Veis? Ahora te vemos. Ahí, ¿vale? Y le voy a poner, pues eso. 7 minutillos. Y si ya tenéis un horno de aquellos que tiene una piedra para hacer la pizza, pues entonces lo que diga vuestro horno. Sí. Vale, que entonces sí, porque... ese será vuestro horno el que va a mandar. Entonces. Ahora hay virguerías, ¿eh? De hornos, la verdad es que sí. Vale. Sí. Yo estoy muy contenta con el mío, ¿eh? No es ni muy sencillo ni muy exagerado. Y la verdad es que va muy bien. Estoy contenta. Me ha costado un poquito de hacerme con él porque estaba acostumbrada a un super horno que utilizaba y este pues es más sencillito, pero la verdad es que va muy bien. Mira, tenemos por ahí a Loli y a Carol que están babeando con el Thermomix M6. Y lo entiendo, porque son dos personas que utilizan el Thermomix un montón, pero muchísimo, que además lo utilizan como les da la gana, que eso es lo que hay que hacer, lo han hecho suyo desde el primer momento y de verdad que hacen cosas fantásticas. Yo no sé si tenemos por ahí o ya, por aquí o ya María Rosa, pero María Rosa le costó decidirse a hacer el cambio y la verdad es que lo hizo en el último renove que hubo y cada día está haciendo cosas y cada día me dice lo contenta que está de haber hecho el cambio. Porque yo creo que las personas que no tienen Thermomix flipan, se enamoran, pero las personas que vienen de modelos anteriores aún agradecen más, porque la verdad es que es una pasada. Todas las cosas que podemos hacer y buscar en la plataforma y... Yo es que... Después de 5 años continúo alucinando cada día. Es que ayer estaba aquí cocinando por la noche y decía, Dios, madre mía.
Ay, bueno, Loli, tú sí que sabes, pues como nosotras, que tenemos dos. Nosotras también tenemos dos. Mira, uno. Y, pam. A ver. No se ve. Ahora, ahí está. Lo he tenido que cambiar, ¿lo veis? Ahí, bueno, sí, ¿verdad? Sí. También tenemos dos, porque cuando nos ponemos a es que Juan, sí. Lo sabemos, Carol, lo sabemos. Y además más con personas enamoradas como tú, que tiene a todo su vecindario loco con el Thermomix y con todo lo que hace, porque Carol también publica todo lo que hace en su Instagram y la verdad es que no hay día que no te pongas a babear. No hay día, ¿eh? Mira, tenemos aquí a alguien que dice que se pierde un poquito con su Thermomix. Pues muy nada, bien. Pues vamos a buscarte. Pide. Claro, tienes que pedir ayuda. Pide ayuda, ¿eh? Claro. Yo exactamente no sé claro, quién es que eres, a veces pero... tenéis unos nombres un poco extraños para nosotras. Titín 2811. Venga, dime, vamos a buscar. A ver, porque y pide ayuda, ¿eh? Porque es que ¿sabes qué pasa? Que con los nombres que tenemos, pues a veces nos es un poco difícil saber quiénes sois si no os identificáis, ¿vale? Ah. Pero tú pidiré ayuda a tu agente comercial, sea quien sea, y ya verás que te va a ayudar un montón. Claro. ¿Vale? No te preocupes. ¿Vale? Para eso estamos, para que nos pidáis ayuda y para ayudar siempre. Para eso estamos. Mira, ves, Caro, ya te están pidiendo tu Insta. Es que no puede ser de otra manera, de verdad. Mira, ves, Carol, te dicen que... ¿Ves? Es que Susana también la utiliza muchísimo, ¿eh? Esta mañana también estaba hablando yo con Susana y porque ayer les enseñé también la cifra y que yo también la utilizo muchísimo. ¿Es para ti? Soc la Bet. No, soc jo, Bet, la Carme del costat del Thermomix. Quina Carme? Ai, ara no sé quién és. Pues ara no sé quién es esta Carme, ¿eh? Pero bueno. Ah, vale, ya sé quién eres. Vale. Bueno, es que ya hace muy poquito que la tiene, sí. Sí, del costat, porque vive al lado de la delegación de Barcelona. Ella ha hecho el cambio de una TM21 a una TM6 y es que eres muy... Sí, ahora sí. Es que Partitín no sabía quién era. Es que es muy novata, va con la L todavía. Pero ya está haciendo... Y además hace cosas muy interesantes ella. Porque trabaja mucho con comida vegana y hace cosas muy, muy interesantes también. Mirar, Carol bueno. También nos ha puesto su perfil de Instagram, que es Carol Food Tupper. Sí. Seguidla, de verdad, que no os va a dejar nunca indiferentes. Además, es que con cuatro cosas hace un plato que dice cómeme. Exacto. Nosotras hace mucho tiempo que la seguimos, que le tenemos muchísimo aprecio. Yo voy a ver cómo está. Me acuerdo algunas veces que hemos ido juntas a ver a gente y... ¿Sabéis esas personas en las que tú empiezas una frase y la otra persona está empezando la misma frase y la acabáis igual? Pues eso es lo que me pasa a mí con Carol. Fijaros, ¿eh? Esto es... ¡Buah! Mirad qué espectáculo, ¿eh? A ver, ¿cómo te ha quedado? Le faltaría un minutillo, ¿vale? Pero ¿un minutito quiero que más? Acabada, ¿vale? Perfecto. ¿Veis ahora que ya se ha puesto un poquito los lados? Vale, entonces ahora sí que, sobre todo con cuidado de no quemaros. Y yo lo que voy a hacer es hacer la mía hoy. Porque como haga la de ellos, sabéis qué va a pasar, ¿no? Que se la van a comer. Exactamente. Que va a caer y no quiero que caiga para... Perfecto. Para... Mirad, para las que os habéis incorporado ahora, voy a hacer un repaso mientras Beth pone sus verduritas, ¿vale? Esta que vamos a hacer, pues va a ser vegetariana, ¿vale? No le vas a poner nada de otra chicha animal, ¿verdad? No, yo no. Vale, perfecto. Esta va a ser vegetariana. Las otras ya habéis visto que tenían otros ingredientes, como por ejemplo un Frankfurt que sobró ayer, ¿vale? Que es la pizza es un recoge todo lo que haya que recoger en la nevera, ¿vale? ¿Cómo hemos hecho la masa? La masa de pizza nos hemos basado en la receta que tenéis en Cookidoo. Pero como Elizabeth no tenía suficiente harina de fuerza, lo que ha hecho ha sido utilizar la harina de fuerza que tenía, que eran 200 gramos, ¿vale? Y
El resto, los otros 200 gramos que pedía, lo ha puesto de harina integral de espelta, ¿vale? Con esto os queremos decir que podéis juntar harinas, pero siempre intentar poner una parte de harina de fuerza que a las masas tipo pan, como la pizza, le viene muy bien. Si no hay, no hay. El resultado no va a ser exactamente igual, pero si no hay, no hay, ¿vale? Luego hemos hecho la receta, mismas cantidades, mismos tiempos, mismas velocidades que en Cookidoo, ¿vale? Lo mismo. Y lo que hemos hecho ha sido dejarla reposar. Me encanta este bote. Voy a ponerle unos champiñones también. Me encanta este bote. Podría utilizar el cestillo, pero también utilizo estos botecitos que son chulísimos. Me encantan. Me encanta, yo también tengo. Tenemos, ¿eh? Si os gustan, también podéis hablar con nosotros. No, no sé qué receta estás cogiendo, Carmen, pero con harina de fuerza queda mejor. Si tenéis harina normal, ya os decimos, usar harina normal, ¿vale? El mismo resultado no va a ser, porque las masas tipo pan necesitan una harina que tenga una cantidad de proteína un poco mayor para que queden más esponjosas, pero que no pasa nada y menos en tiempo de confinamiento, ¿vale? Mira, luego, una vez hemos hecho... Ay, perdona que te corte, pero ahora que estás diciendo sí. Eso, para la pizza, si tienen harina normal, pueden ponerla y entonces cuando pongan el agua, en vez de poner toda el agua natural, que pongan la mitad de agua con gas o toda con gas. Y entonces eso también es una manera de darle impulsión a esa harina. Exacto, vale. Una vez hemos hecho la masa con el Thermomix, lo que hemos hecho ha sido hacer una bolita, plegarla, ¿vale? Y la hemos dejado reposar. Nosotras la hemos dejado reposar como mucho 20 minutitos. Pero si tenéis tiempo, dejarla reposar más. ¿Vale? Nosotras como aquí en Instagram tenemos el tiempo limitado, pues hemos hecho solo pues 20 minutitos si ha llegado, ¿vale? Nosotras hemos dividido la masa en tres, porque Elizabeth va a hacer tres pizzas, una para ella y dos para cada uno de sus ratones por allí que han aparecido, ¿vale? Y hemos dividido, la hemos estirado, ¿vale? La hemos estirado y le hemos puesto tomate y orégano y la hemos precocinado unos 12 minutitos. Mirad, he añadido unos champiñones de lata, mozzarella y otra vez un poquito más de orégano. ¿De acuerdo? Ahora al horno. Sí, Carmen, pero no te preocupes, o sea, nosotras lo que te decimos es que es mejor hacerlo con harina de fuerza, pero que si tienes harina normal, la hagas con harina normal, pero es mejor hacerla con harina de fuerza porque el resultado es mejor, ¿vale? Ya sabéis que nosotras utilizamos las recetas de Cookidoo, pero siempre le damos un extra para que vosotras también aprendáis, ¿vale? Perfecto. Mira, Elizabeth, Neus te felicita por tu camiseta que es muy apropiada para hoy. Siempre, ¿vale? siempre intento yo, ya sabéis que es. Y mira, y Mami Ratón nos dice, si con harina integral de espelta se puede hacer masa madre. ¿A qué te refieres masa madre? ¿A la masa que hacemos justo antes de hacer un pan como el que pone en Cookidoo de pan con masa madre o al fermento natural? Sí, estos días la verdad es que las harinas cuando vas a comprar al súper o no hay o hay lo que hay, ¿vale? Elizabeth normalmente ya os ha dicho que lo que hace es comprarla en el horno. Se acerca al horno y en el horno le han vendido levadura y harina, ¿vale? Mira, por aquí pregunta Rosa que si la puede congelar en una bola. Sí puedes, pero yo os aconsejo que la congeléis ya estirada porque es más fácil luego para utilizar. Si la congelas en una bola, hazlas para que se descongeli y triga más porque es compacta. En cambio, si es finet, va más rápido. Vale. Mira, Mami Ratón, para hacer fermento la harina de espelta sería la parte de harina integral. Igualmente necesitaríamos esa parte de harina de fuerza. Hacer una cosa, vale. Cuando hagáis una pregunta, acabarlo con un interrogante, que quiero probar una cosa, porque me dice aquí abajo que todas las preguntas estarán aquí en una opción que hay con un interrogante, pero que no veo que no entran ahí. Yo creo que no entran porque no tienen el interrogante. Ah, puede ser. Lo digo porque entonces ahí también nos quedarían recogidas y luego podemos repasarlas por si se nos ha escapado alguna cosa. ¿Vale? ¿Qué más? Perfecto.
Y a mí me están entrando ganas de comer pizza. Mira, ya te enviaron una prueba por aquí. Me están entrando ganas de comer pizza. Y eso que me acabo de comer mi pancake de plátano y avena. Pues no entran. No entran. Bueno, seguiremos estudiando. Hazle un espacio, pon prueba, espacio y interrogante. A ver, es que así no. Tengo que decir que de verdad os damos las gracias porque estáis muchas personas, estáis cada día ahí. Los días que no entráis en directo es porque estáis teletrabajando y no podéis. Y cuando pedimos ayuda de algo, de vamos a probar algo, siempre, siempre, siempre estáis ahí. Siempre nos enviáis las fotos. Vale, y yo de verdad que estoy muy feliz. Me estoy pensando en si ir luego a hacer esas cosas que hacemos en las casas o me voy a quedar teletrabajando toda la vida, porque la verdad es que le estoy cogiendo el gustillo. Mira, ya veremos. Nos dicen que solo han encontrado harina de trigo candeal, pues fantástica. Es la mejor, es buenísima esta harina. Pan candeal que quita el sentido, ¿eh? O sea que... Que lo que pasa es que sí que tendrías que hacer un prefermento para ayudarle, porque si no te va a quedar muy... Ayer también me preguntaban, ¿el pan rápido queda muy compacto? Hacer la receta tal como os dice y en vez de meterla al horno enseguida, dejarla un rato, media hora, una hora, también tapadito como yo he hecho hoy, y luego seguís el proceso. Y ya entonces, si lo habéis dejado reposar una hora, si queréis ya no hace falta ni que lo pongáis en la bolsa. La bolsa lo que hacemos es agilizar el proceso, pero si ya lo habéis dejado elevar fuera del horno, os podéis ahorrar lo de la bolsa. No hace falta, ¿vale? Es una receta que nos permite hacer pan muy rápido, porque si no, cuando íbamos a veros a casa estaríamos con vosotros ahí la vida, sí. Que elevara. Entonces es un recurso rápido, pero sí que es un pan de pueblo para mojar los huevos fritos, porque es contundente. Si lo queréis más esponjoso, pues simplemente darle más tiempo, ¿eh? Mira, los voy a recordar una cosa y luego os digo cuál va a ser el planning ya de cara a la semana que viene, porque sí. No nos queda mucho rato, ¿vale? Hay que aligerar. Para mañana lunes, ¿vale? Vamos a hacer una mona de chocolate. Ingredientes, los del bizcocho genovés, lo que le queráis poner dentro. Yo a la mía le voy a poner un poco de nata dentro, pero si tenéis una mermelada o si queréis hacer un ganache de chocolate, lo que queráis, ¿vale? Yo la voy a cubrir con una cobertura de chocolate que hay en Cookidoo. Pero vosotros podéis hacerlo con lo que queráis, con nata, da igual lo que queráis. Pero sí que necesitamos que tengáis los ingredientes del bizcocho genovés para los que lo vais a hacer con nosotros, ¿vale? Y luego, ya os digo, por dentro, mermelada, nata, crema de mantequilla, lo que queráis. Y yo luego le pondré una cobertura de chocolate de Cookidoo, ¿vale? El martes vamos a hacer una musaca de lentejas, ¿vale? Vamos a hacer un plato vegetariano. La voy a hacer yo el martes también. Y voy a hacer solo la mitad de la receta, porque así no, siempre nos preguntáis, ¿y qué hago si hago la mitad o hago el doble? Pues venga, perfecto. ¿Vale? Así que el martes vamos a hacer musaca de lentejas. Aún no hemos decidido qué vamos a hacer miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo o hasta que dure. Pero el miércoles va a ser algo oriental. Ay, es verdad, esto sí que lo habíamos dicho. El miércoles haremos un plato oriental. Mis hijos se vuelven a ir y vamos a hacer algo que les guste para despedir hasta que vuelvan otra vez. La receta de musaca de lentejas la encontráis también en Cookidoo. Se hace con lentejas rojas, estas que son naranjitas, pero si tenéis lentejas normales, también se puede hacer, ¿vale? Ya os explicaremos el martes cómo hacerlo. Miércoles, comida oriental, ¿vale? Eso es como vamos a desarrollar de momento la semana. Luego, cuando hablemos, acabaremos de decidir miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, a ver qué hacemos, ¿vale? Siguientes cosas que os quería recordar. Una, seguidnos en los dos perfiles de Instagram, Sonia Ripoll TMX o Elisa o Beth Cuadradas Mix Moments o Ripoll Sonia Mix Moments, ¿vale? Porque así, si la conexión nos falla, podéis entrar automáticamente al directo desde cualquiera de las dos opciones, ¿vale? Siguiente cosa que os quiero recordar, hemos tenido que cambiar el canal de YouTube, ¿vale? Lo voy a volver, 28 segundos, un momento, buscando en nuestro perfil de Instagram, ¿vale? Porque hemos tenido que cambiar y necesitamos que os suscribáis. Si no, no podremos hacer nunca directos desde YouTube y es necesario. Que quedan 15 segundos. Venga, enséñanos. ¡No te vemos! ¡Ay, ay, ay! ¿La veis? Espera,
Perfecto, Jolines, qué pintazo. La acabaré en el horno, pero ahí está. Despídete, corre, te quedan dos. Un beso.